cuando lo reconocemos y tenemos gratitud por las misericordias que Él ha tenido con nosotros. Hay un culto racional, un culto lógico que darle al Señor. Esta mañana vamos a entregarnos al Señor en una forma nueva y decirle: Señor, yo no puedo autocambiar, pero yo quiero que tomes mi vida y la vayas llevando al modelo perfecto. Un ministro la semana pasada en Nueva York, un hombre que yo admiro también, estaba oyendo su mensaje y él dijo: si han pasado 2 horas de culto, al final del culto, la medida de cómo estuvo no es decir estuvo bueno el culto, sino Dios nos transformó cuando estábamos allí. Levántale tu mano y dile: transfórmame, Señor. Además, yo quiero pedirte que, si eres una mujer, ora por una mujer que está cerca de ti. Si eres un varón, ora por un varón que te queda más cerca. Pon tu mano y dile: Señor, yo quiero pedirte que mi hermano y mi hermana reciban esta mañana la transformación, todo lo que tú quieres hacer en su vida. Todo el mundo orando por alguien, o el esposo por la esposa, alguien orando por alguien. Yo quiero que tú hagas el cambio que yo no puedo hacer. Yo no puedo transformarme, yo no puedo cambiarme, pero tú me puedes transformar, tú me puedes cambiar. Aquí estoy humillado delante de ti, estoy postrado de corazón delante de ti, para que por medio de tu misericordia tú me lleves a la luz de la aurora. Tú hagas de mí la persona que tú quieres hacer. Trata con mi carácter, trata con mi vida, trata con esa área en que yo necesito, Señor, una operación. Trata con esa área, Señor, de mi vida en que yo necesito ser sanado. Trata con ese carácter, con esa parte de mi vida que aún no está sometida a la cruz de Cristo. Glorifícate en este día en cada corazón. Glorifícate, Señor, glorifícate. Tu espíritu nos anhela, tu espíritu nos quiere, tu espíritu quiere tratar con nosotros, tu espíritu quiere trabajar en nuestra vida, Señor. Hazlo para tu gloria. Antes que se siente, hay personas que esta mañana es primera vez que vinieron a la iglesia. Hay varios, tengo aquí unos papelitos de personas preciosas que esta mañana, nadie se mueva, esta mañana vinieron por primera vez. Es posible que tú has oído este mensaje tan directo de Dios, como la misericordia de Dios ha sido de grande contigo. Aunque tú no has caminado con Cristo realmente, pero todavía la misericordia de Él te ha guardado. Martín Arzola me decía allí cuando pasé al pasillo: pastor, esta mañana, me dijo él, esa era la escritura que Dios me dio para leer en mi hogar. Aún cuando no conocíamos al Señor, su misericordia nos estaba alcanzando. Esa es la palabra de esa misericordia, que la misericordia de Dios es eterna. Y en esta mañana, cualquiera persona que es primera vez que viene, yo quiero pedirle que ahí en el lugar en que está, reciba a Jesucristo como su Salvador. No hay que pagar ni un centavo, porque es una misericordia, es un favor no merecido. Ponte la mano, cualquiera persona que es primera vez que vino. Cuánto le amamos. Dios te bendiga, joven. Primera vez que Él vino, qué lindo. ¿Quién más primera vez que vino?
¿Quién más primera vez que vino? Alguno más allá. Dios te bendiga. Primera vez que vino. Primera vez que vino. ¿Alguien más primera vez que vino? Repite esta oración de fe. Toda la iglesia, dígalo con ellos para ayudarlo. Ahí te invito, te reto que la repita como que te rindes a Cristo. A partir de hacerlo, apenas lo terminemos de hacer, vas a percibir que el Espíritu de Dios se metió en ti. Y la vida realmente comienza hoy. Se llama un nuevo nacer en la Biblia. Repitamos juntos: Señor Jesús, este día yo escuché el Evangelio, que sin nosotros merecerlo, diste tu sangre en la cruz para salvarnos del pecado. Hoy te recibo como mi Salvador. Te acepto y te invito a que vengas a vivir dentro de mí. Tome las riendas de mi vida. Me ofrezco. Y a partir de hoy soy hijo de Dios. Soy alguien que camina con Dios. Y mi nombre se escribe en el libro de la vida. Todo mi ser lo rindo a ti. Tómalo, Señor Jesús. Hazme nacer de nuevo. Transforma mi vida. Y que yo un día pueda ver tu rostro con millones de cristianos allá en el cielo. Por Cristo Jesús. Amén. Aplaudo al Señor. Vi varios que repitieron esa oración primera vez en su vida. Cristo Jesús ha venido a vivir dentro de tu corazón. Eres cristiano, eres un hijo de Dios, eres un redimido. Si oraste esta oración de verdad, Cristo se metió en tu corazón, te selló con su Espíritu, eres propiedad de Dios. Dale la mano de otro hermano. Hermano, qué lindo que estamos oyendo la palabra. Dile: hermano, qué lindo, te felicito porque hemos oído la palabra buena de Dios. Te felicito porque hemos oído la palabra buena de Dios en esta mañana. Pueden tomar sus asientos adorando a Dios.